A los pies con técnica y las siluetas con delicadeza. El escenario de la lección fue el Zócalo Capitalino y la maestra Elisa Carrillo, la bailarina más destacada de México, que según el gobierno local logró reunir a 5.000 personas para hacer una danza por este país. Que el arte puede transformarnos como sociedad, como seres humanos. Entre puntas y movimientos suaves, la pequeña Gabriela no ocultó la emoción por estar frente a la mejor. Es por hacer el viaje, uno de mis más grandes sueños, que sería ser como Elisa Carrillo.